minuto de silencio. Por las 9 víctimas. Mujeres, hombres, niñas y niños. Del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan, que colapsó durante el sismo del pasado 19 de septiembre. El día 19 yo estaba trabajando y sucedió. Yo cuando llegué ya, llegué como a las 3 horas, vine caminando desde la Roma hasta acá. Entonces yo solo pensaba en mamá. De hecho, cuando estaba sucediendo el temblor, yo solamente pensaba en mamá. Dije, el edificio no va a aguantar y pensaba en mamá. Por los sobrevivientes, las 18 personas rescatadas, los vecinos voluntarios, los topos, la solidaridad. Todo se comenzó a derrumbar. Los cristales comenzaron a romperse. Lo único que pensé es proteger a mi bebé. Lo puse del lado derecho y yo no quería que le pasara nada a él. Todo se comenzó a caer rápido. No sentí en qué momento estaba yo ya acostada de lado con mi bebé y con la pared encima de mí. Familiares, vecinos y sobrevivientes organizaron este jueves un memorial con fotos, globos blancos, flores y velas. Recordaron a las víctimas con honores a la bandera y luego una misa. Primero conmemorar, tristemente, el mes. Segundo, que están presentes nuestros vecinos, que los recordamos con mucho amor. Y que también a nosotros nos da tristeza haberlos perdido en una situación así. A un mes del sismo, 500 familias del multifamiliar de 9 edificios siguen damnificadas. Les ha llegado todo tipo de ayuda. La mayoría vive con sus familiares. Pero hasta ahora, ningún funcionario del gobierno federal se ha acercado. Todavía, nadie sabe si el multifamiliar podrá volver a ser habitado. Ni siquiera les han entregado los dictámenes para determinar riesgos. Tenemos ya esa desesperación de querer entrar a nuestros hogares, pero lo que sí te puedo decir es que estamos todos en la idea de no regresar a un lugar que pueda poner en riesgo nuestra seguridad. Entonces, si tenemos que hacer resistencia, la vamos a hacer. Si tenemos que pasar frío, veremos de qué manera lo resolvemos, pero no estamos dispuestos a dejar de vista a nuestro multifamiliar. Jimena Lora Flores. Angélica Susana Ruiz Covarrubias. Carla Sabrina Almazán Ruiz. Joshua Brandon Almazán Ruiz. Viridiana Lucero Anaí García Guzmán. María del Carmen Cerón y Miguel Hinojosa Cruz, trabajador que estaba en ese momento. Con imágenes de Fernando Dávila, para El Financiero Bloomberg, Neldi San Martín.